Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo hacer la introducción a este tema? Se trata de un asunto bastante espinoso y al mismo tiempo terrible. Ninguno de sus protagonistas principales imaginó cuando esto comenzó que el asunto tomaría estado público y mucho menos que nosotros lo escenificaríamos para ustedes. Lo mejor es que lo veamos juntos para que al final del programa volvamos a encontrarnos con una opinión más clara del caso. ¿Les parece? Acompáñenme. ¿Estás muy contenta? ¡Mucho! Me alegro que mi mamá haya aceptado venir a pasar con nosotros el año nuevo, a pesar de todas las incomodidades del viaje. Ojalá que pronto el camino de terracería que tenemos lo haga en carretera. Ojalá, pero por lo pronto, pobrecita de mi mamá. Ya ves que he estado muy enferma últimamente. Desde que mi papá nos abandonó, no le faltan achaques. Eso fue hace muchos años. Sí, pero no lo ha podido olvidar. Y creo que no ha terminado de perdonarlo. Por su bien. Debí olvidar lo que pasó. Lo malo es que tus hermanas no se portan con ella como debiera. Pero tú sí lo has hecho. Y no eres su hijo. Dios tiene que premiártelo, Beto. Por Dios, Graciela, yo no la ayudo esperando recibir premios, sino porque la estimo de verdad. Y ella a ti. Me lo ha dicho mil veces. Por eso te pido que la ayudes lo más que puedas. No tienes que pedírmelo. Siempre lo he hecho. Sí, lo sé. Pero con la edad su malestar se ha recrudecido. Y se siente más triste y sola que nunca. Por Dios, habiendo tenido tantos hijos, ¿cómo puede sentirse sola? Casi todos vivimos lejos de ella. ¿Por qué quiere? Ella aceptó irse a vivir a México. Precisamente de eso quería hablarte. Cuando hablé con ella, parecía que el mundo le iba a caer encima. ¿Por qué? Porque mi tío Rubén quiere vender la casa donde ella vive. Y si lo hace, ¿a dónde va a ir? Si quisiera, podría vivir con nosotros. Sí. Sí, se lo propuse, pero no aceptó. Además, le duele que sus otros hijos no le hagan el mismo ofrecimiento. Y eso que mis hermanos tienen casa propia. No te preocupes, Graciela. Te aseguro que ya encontraremos la forma de ayudarla. Ay, Beto. Por eso te quiero. Eres tan bueno. Quieres a mi mamá mucho más que sus propios hijos. Gracias, Beto. Por favor, mamá, ya deja de llorar. ¿Qué quieres que haga si no voy a tener a dónde vivir cuando tu tío Rubén venda la casa? Dios mío, ¿qué va a hacer de mí? Ya veremos, mamá. No, lo tenemos que ver ahora. Mi hermano ya está viejo y no necesita esta propiedad. Lo único que le interesa es tener dinero que le den por ella. Pues si tiene tanta prisa, se va a tener que aguantar. Porque la situación no está como para vender una casa en 2 días. No, a veces ni en 2 años. Por eso quiere darla a un buen precio, para venderla lo más pronto que pueda. Por eso estoy angustiada. Hijas, ya no tengo fuerzas para trabajar y cada día me siento peor. Ay, mamá, no vuelvas a acordarte de tus enfermedades, ni de tu querido yerno Roberto, que él fue el que te llevó a que vieras al doctor la última vez que te enfermaste. Y las anteriores también. Porque ustedes dos nunca tienen tiempo para nada. Bueno, ¿y qué querías, mamá? ¿Que dejáramos al marido y a los hijos para atenderte? No, claro que no. Pero pudieron haberme dado alguna demostración de cariño, como lo hizo Roberto. Sí, él es perfecto. El hijo que hubieras querido tener. Fíjate, a veces sí. Lástima que no se puede querer a voluntad. Nunca he compartido con nadie el cariño que le tengo a mis hijos. Ay, eso nos lo has dicho mil veces, mamá, y ya me empieza a aburrir la cantaleta. Si tanto te quiere tu yerno, ¿por qué no le compra esta casa al tío Rubén para que te quedes viviendo en ella? Pues no sé si le interese. Ni siquiera sé si tiene el dinero suficiente para comprarla. Pues que se esfuerce si tanto te quiere. Mira, no es mala idea, Berta. A pesar de que lo dices con ironía, tal vez pueda convencer a Roberto de que la compre. Yo trataré de sacarle a mi hermano el mejor precio posible. Pues si ofreció darle facilidades a un extraño, tiene que portarse mejor con uno de nosotros. Él no es uno de nosotros. El hecho de que se haya casado con nuestra hermana no significa que sea de la familia. Bueno, pero eso no tiene importancia. Lo que tienes que hacer, mamá, es convencerlo a como dé lugar.
trataré de hacerlo. ¿Qué les parece? ¿Cómo quedó la casa? Está muy linda, mami. Seguro que a abuelita también le va a gustar. Ay, ojalá, hija. Todos tenemos que hacer lo posible porque su abuelita esté contenta. Sí, mami. Ahora tiene muchas preocupaciones. Familia, ¿qué pasó? ¿Cómo va todo? Hola, papi. ¿Qué pasó, mi vida? Pues creo que bien. Hola. Váyanse a jugar al jardín. Ajá. No desarregle nada, ¿eh? No, mamá. Ya no deben tardar. Ay, estoy muy nerviosa. ¿Por qué? Ya te dije que vamos a tratar de ayudarla en todo lo que podamos. Ay. ¿Se puede? ¡Mamá! ¡Mamá, qué alegría que estés con nosotros! Gracias, hija. Solo que no puedo dejar de pensar que el año que va a comenzar será muy duro para mí. Ya encontraremos una manera de solucionar su problema, suegra. Entre, pasen por favor. Gracias. ¿Cómo estás, hijo? Sí, sí, ahí por la... ¡Abuelita! ¿Cómo estás? ¿Cómo las ves, mamá? ¿Cómo estás? Pero qué grandes están, ¿eh? Eso me hace sentirme más vieja y más desprotegida. Ah, Roberto, ¿ya te dijo Graciela que mi hermano Rubén quiere vender la casa donde vivo? Sí, señora, pero ese no es el fin del mundo. Usted puede venir a vivir con nosotros en el momento que quiera o con cualquiera de sus hijos. No. Ninguno me ha ofrecido su casa y yo no quiero estar arrimada con ninguno de ellos. Si tuviera dinero para comprar esa casa, ¿podríamos comprarla nosotros? No, no. Lamentablemente no tengo el dinero que pueda pedirme por ella a tu tío. Podríamos intentarlo, Beto. Pero si solo tenemos el coche. Véndelo. Sí, mira, mi tío Rubén es buena gente. Aceptaría eso como enganche. Luego podrías darle lo de tu reparto de utilidades y tu pensión. Sería una locura. Sí. Una locura que me salvaría la vida. Papá, por favor, cómprala. Sí, por cómprala. Cómprala, papito. Sí, sí, cómprala. Sería el principio del patrimonio que podríamos dejarle a las niñas. Sí. Por favor, cómprala. Sí. Bueno. Lo intentaremos. Roberto, gracias. Oh, gracias, Roberto. Vendo. Ay, qué bueno que llegaste, mi amor. Te he estado esperando desde las 6 de la tarde. Me entretuve mucho con el licenciado, pero afortunadamente arreglé todo. Ya terminé de pagar la casa de México. Ay, Beto, qué bueno. Fue un esfuerzo tremendo, pero valió la pena. Ahora con mayor tranquilidad podemos hacer las reparaciones a la casa poco a poco. Eso quisiera, pero desde que dejé el banco, mis ingresos han bajado mucho. Pues sí, los seguros no te dejan tanto, pero no nos ha ido mal. No, aunque a veces me siento tan cansado que creo que no puedo dar un paso más. Descansa, mi amor. ¿Quieres que te lleve la cena a la cama? No. Gracias. Creo que no voy a tomar nada. ¿Qué te pasa, Roberto? No sé. Es un dolor. No sé, pero ya va a pasar. Mañana mismo vamos con el médico. Te has desmejorado mucho. ¿Tienes fiebre? ¿Por qué no me habías dicho nada? Porque creí que iba a pasar, pero... pero no pasé. Ay, amor, te voy a dar una aspirina, ¿eh? No, ya está pasando. Ahora sí, ya está pasando. No, Beto, no me asustes. No te preocupes, mi amor. Voy a estar bien. Dios lo quiera. De todos modos, te voy a dar la aspirina. Beto, toma. Gracias. Tienes que cuidarte. Estás trabajando demasiado. No hay otro remedio. Pues tendremos que buscarlo. No puedes seguir trabajando así. ¿Qué podemos hacer? Lo he estado pensando todas estas noches. Desde que te enfermaste no he tenido un momento de tranquilidad. Por favor, Chela. Esto pasará. Sí, eso mismo me has dicho siempre y no te alivias. ¿Cómo crees que no voy a estar preocupada? ¿Y qué te dijo el doctor? Me cambió las medicinas. Sí, te las ha cambiado muchas veces. Tienes que atenderte, Beto.
¿Con qué dinero? Alquilando la Casa de México. ¿Y tu mamá? Si se quiere quedar en México, puede vivir con Eugenia, con Berta, con cualquiera de mis hermanas. Raúl también tiene casa propia. Ya se dije a Eugenia por teléfono la última vez que hablamos. Además, no te preocupes. Estoy segura de que mi mamá aceptará. ¿Cómo que van a rentar la casa? Graciela me dijo que Roberto sigue mal y que no puede seguir trabajando con el mismo ritmo que lo ha hecho hasta ahora. ¿Y me van a echar así, tranquilamente? No lo van a hacer, mamá. La casa es más tuya que de ellos. Pero si Roberto la pagó. Pero eso no importa. Tú has vivido aquí todo este tiempo. Tienes derechos, mamá. ¿Tú crees? Ay, por supuesto que sí. Te quedarás aquí y no van a rentar nada. Pero eso sí, mamá. Me tienes que hacer caso en todo lo que yo te diga. Te quedarás con ella. Así que no tiene usted las escrituras de la casa. No, licenciado, pero tengo todos los recibos en los que consta que la pagué. Pues lo siento, pero si usted le atrajo un contrato que le expidieron en Coret los valuadores y lo presentó ante este juzgado. ¿Cuál contrato? No puede ser. Aquí está. Mire usted, y es perfectamente legal. ¿Pero cómo es que presentaron estos documentos? Berta sabía dónde estaban. ¿Puede facilitarme estos papeles para sacarles una copia, licenciado? No, señor. Solamente con una orden judicial. Sin embargo, están ustedes en libertad de buscar otros medios para comprobar la legalidad de su propiedad. Pero yo aparezco en la oficina de rentas como el único propietario. Entonces, compruébelo. Y ahora recibí la demanda. No sé cómo tu propia hija puede hacerte esto, mamá. Ni ella ni Roberto tienen derecho a lanzarte de aquí. Pero si ganan el pleito, lo conseguirán. De ninguna manera. La casa es suya. Según cómo se mire. Si mi tío Rubén aceptó vender la casa, fue solo porque tú estabas de por medio. Por lo que sea, pero la casa es de ellos y me van a lanzar. Eso lo veremos. ¿Estás dispuesta a seguir el pleito hasta las últimas consecuencias? Sí. Graciela es una mala hija y no quiero volver a verla nunca. Ya les dije que no quiero volver a oír hablar de Graciela ni de Roberto. Desde que recibí la demanda, ella dejó de ser mi hija y él mi yerno. ¿Qué estás haciendo aquí? Venimos a verte, mamá. Tenemos que hablar contigo. Yo no tengo nada que decir. Ya saben quiénes son mis abogados y dónde tienen su despacho. Hablen con ellos. Es con usted con quien tenemos que entendernos, señora. ¿Y cómo quieres que entienda que ustedes van a lanzarme de mi casa? Mamá, sabes perfectamente que Roberto se la compró a mi tío Rubén. Lo sabemos todos. Tú misma insististe para que la comprara. Pero yo he vivido en ella muchos años. La he cuidado. Y también yo tengo derecho, ¿no? Mamá, ¿no? Mamá, te lo suplico. No te alteres. Y después de lo que le han hecho, ¿quieres que no se altere? Tú no te metas. Esto es cosa entre ella y nosotros. No le hemos hecho nada. Simplemente le pedimos que vaya a vivir con nosotros. O con cualquiera de ustedes, porque yo necesito rentar esta casa. Es mía. La pagué honradamente. No hables de honradez, Roberto. Si fueras el hombre honesto que pretendes ser, no me habrías pedido que tuviéramos relaciones cuando ya te habías casado con mi hermana.
El amor de Dios, Graciela, olvida lo que dijo Eugenia. Te juro que es mentira. Lo dijo delante de todos. Bueno, de mi mamá y de Berta. ¿Cómo va a inventar una cosa así? Tiene que haber pasado algo que tú nunca me dijiste. Sí. Yo no quise mortificarte. Fue ella la que se me insinuó muchas veces. También lo hizo con sus otros cuñados. Ellos me lo comentaron. Por eso he tenido tantas dificultades con Raúl. Tus hermanos lo saben. Ay, no, no me digas eso. Eso es horrible. Nunca creí capaz a María Eugenia de hacer una cosa así. Me tienes que creer. Debes confiar en mí. Yo nunca te he engañado. También puedo creer muchas cosas malas de mi hermana. No se conformó con esto, sino que se empeñó en convencer a mi mamá de que la casa era suya. No solo eso. Tu mamá no quiere nada con nosotros. Me colgó el teléfono cuando le hablé. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos esa casa y yo no quiero perder a mi madre. He perdido a una hija, pero eso no importa. ¿Están seguras de que no voy a perder esta casa? Completamente. El juicio va a seguir, mamá, pero el licenciado me aseguró que lo ganarías. ¿Es verdad lo que dijiste de que Roberto te había hecho proposiciones indecentes? Sí. Entonces, nunca más volveré a considerarla como mi hija. No te preocupes, Graciela. Tu mamá tiene que reaccionar. Tiene que darse cuenta de que todas las gestiones que han estado haciendo están basadas en documentos falsos. Ay, Beto, ¿pero cómo se va a dar cuenta de nada? María Eugenia y Berta se han encargado de envenenarla contra mí y contra ti. ¿Habrá algún medio? Sí, sí, tienes razón. Alguien tiene que creer que nosotros decimos la verdad. No es terrible e injusto lo que están viviendo Graciela y Roberto. El juicio sigue. Lo mejor sería que la madre de Graciela recapacitara sobre lo que hizo. No es tarde para el arrepentimiento, señora. Que este hecho nos sirva a todos para prevenir futuros problemas similares. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, y como anoche fue Noche Reyes, yo espero que todos ustedes estén disfrutando de las muñequitas que pidieron, en fin, de todos los regalitos que les espero les hayan traído los Reyes Magos. Y también nos veremos la próxima semana ya sin este hermosísimo ambiente navideño, sin este arbolito de Navidad, pero eso sí, llenos de esperanzas, llenos de ilusiones y de buenos deseos. Hasta la próxima semana.